todos nuestros hermanos y amigos que se conectan con nosotros en este día. Oh, tantas cosas que están sucediendo en este momento. Pero bueno, nosotros continuamos creyendo, teniendo fe, teniendo emuná, que pues nuestro Ab es el que está en control de todo. A nosotros nos toman las cosas en esta vida por sorpresa, pero a nuestro Padre no le toma nada por sorpresa. Así es de que nosotros seguimos confiando en Él, porque Él sabe por qué suceden todas las cosas. Así es de que vamos a continuar orando, ¿verdad? Nuestra posición en Arca de Adonai, pues no es ninguna sorpresa, porque pues nosotros compartimos a través de Facebook, a través de YouTube, cuál es nuestra posición. Y nuestra posición es de que nosotros pues votamos por la vida, nosotros defendemos la vida de los inocentes desde el vientre de su madre, nosotros creemos que el matrimonio es únicamente para un hombre y para una mujer, y nosotros creemos que pues el Estado de Israel ha sido, es y será siempre la tierra del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y creemos que Jerusalén es la capital eterna del país de Israel y que no hay ninguna otra capital fuera de Jerusalén, que así será para siempre. Así es de que pues esa es nuestra posición, y por la posición que nosotros tenemos, pues ustedes ya sabrán, estamos orando por la perfecta voluntad de nuestro Padre Celestial. No tenemos temor, tenemos shalom completo, y sí, continuamos orando para que el Padre pueda dejar ahí en el lugar pues al presidente Trump, que es el que ha estado a favor de todas las cosas que nosotros como congregación creemos firmemente, firmemente, que esa es la voluntad de nuestro Padre. Todo lo que está en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, esa es la posición que nosotros como Arca de Adonai en Las Vegas tomamos, y pues estamos orando respecto a esto. Si el Padre tiene otra, su voluntad es otra, es diferente, bueno, pues también aceptamos lo que diga nuestro Padre, está bien con nosotros. Él es el autor de todo, y pues a Él nadie le puede ordenar qué hacer y qué no hacer. Permítanme un segundito, no sé por qué no me deja, no me da la opción de hacer lo que me estás pidiendo, ven. Así es que no lo puedo hacer, I'm so sorry. Disculpen, mi esposo me estaba pidiendo hacer algo que no me lo permite el teléfono hacer. Así es que bueno, vamos nosotros a orar, ¿verdad? A continuar orando como congregación. Tenemos ya un tiempo de estar en oración todos los martes, todos los jueves. Como congregación nos levantamos a las 5:30 a buscar el rostro de nuestro Abba, y hemos venido orando, no desde ahorita, ya tenemos meses nosotros orando y pidiéndole al Eterno que pues es su perfecta voluntad la que nosotros deseamos. Y bueno, vamos a seguir estudiando la palabra del Padre, y justamente los capítulos que nos tocan estudiar hoy, pues podemos también asemejar lo que está pasando en los capítulos que hoy estudiaremos. Estamos estudiando Primera de Samuel, y los dos capítulos que hoy estudiamos, no hay casualidades, tienen que ver con un poquito, ¿verdad? Lo podemos entrelazar con lo que estamos viviendo hoy en Estados Unidos con las elecciones presidenciales. Si es que ayúdenme a orar, por favor, antes de comenzar. Padre, te damos gracias, amado Rey y Dios, por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor, una vez más, estudiando, oh Señor, los dichos de tu boca, mi Rey, estudiando, Padre, todo lo sucedido después de que tú entregaste la Torá. Padre, gracias, Señor, porque es usted quien nos motiva a nosotros para aprender. Y Padre, por favor, ayúdenos a no llenarnos de conocimiento, sino a ser hijos de obediencia, Padre. Queremos aprender, pero para obedecer, Señor, para ser más cautelosos en nuestra vida, en nuestras decisiones.
Gracias, Rey, porque usted nos ha mostrado que su Torá sigue vigente. Gracias por el regalo que tenemos en Yeshua, que es la imagen visible de usted, oh Elohim invisible. Padre, por favor, ponga sus palabras en mis labios, que yo pueda hablar la palabra que usted tiene para cada uno de nosotros. Y Padre, también le suplicamos, mi Rey, en este momento, por las elecciones presidenciales. Señor, estamos viviendo tiempos que cada día, Señor, algo sucede que nos pone en alerta a entender que los tiempos son difíciles, Padre, y ver cuál es la situación de Estados Unidos de América, Señor. Estas elecciones presidenciales, Padre, si no nos están por lo menos dando la satisfacción de ver el resultado que muchos queríamos, Señor, que no dejemos de aprender, que miremos todas las oportunidades que hay, Señor. El pueblo de Estados Unidos está bien dividido, Padre. O sea, Padre, que estas elecciones nos están mostrando cuánta cantidad de gente está en obediencia y entendiendo lo que usted desea, y cuántas personas, Señor, están tan lejos de la verdad. Padre bendito, ayúdenos a todos nosotros, los que somos Bnei Israel, los que hemos sido injertados en el olivo, a ser la luz hoy más que nunca en medio de tanta oscuridad y tiniebla. Ayúdenos a nosotros a ser ejemplo de amor, a ser la luz, Padre, por favor, que podamos nosotros iluminar este mundo tan lleno de tinieblas con la luz de Yeshua, con la luz de la Torá. Padre, que no nos olvidemos que somos la sal. La sal preserva, y que nosotros, en medio de todo lo que pueda venir, porque no sabemos lo que va a venir, Padre, pero que en medio de todo lo que venga, podamos nosotros preservar la Torá, Señor. Nosotros estamos aquí para preservar, Señor, somos sus embajadores en Estados Unidos y en el mundo entero, somos sus embajadores, Rey precioso. Permítanos, Rey, comportarnos como sus embajadores. No lo queremos dejar en vergüenza a usted, Rey precioso, sino que queremos ser embajadores que traigan justicia y honra a su reino, Padre. No importa el caos, no importa lo que se venga, gane el presidente Trump o no gane el presidente Trump, Padre, que podamos nosotros verdaderamente preservar, que seamos soldados esforzados, fuertes y valientes, Padre, para poder enfrentar todo lo que pueda venir, mi Rey. Solamente no quite de nosotros su Santo Espíritu, que su Ruach HaKodesh sea nuestra guía en todo momento, Padre, por favor, guárdenos en el hueco de su mano y afine nuestro oído para siempre poder escuchar sus instrucciones sobre qué hacer en todo momento. Padre, por favor, afine nuestros oídos para poder escuchar su voz. En estos momentos hay muchas voces hablando, voces buenas, voces que no son tan buenas, voces malas y voces muy malas. Pero por favor, Señor, entrene nuestros oídos para que podamos escuchar su voz en medio de todo caos, Padre. En el nombre de Yeshua le suplicamos estas cosas, y que, Padre, haya una cosecha de almas también, Señor. Que esto sea, Señor, como su palabra dice, que para los que aman a Elohim todas las cosas ayudan para bien. Que sea, Padre Santo, una cosecha de almas. Todas las ovejitas perdidas de la casa de Israel puedan venir y entrar al redil en medio de todo lo que está viviendo Estados Unidos de Norteamérica. Y como siempre, Abba, por favor, guarde a Israel en el hueco de su mano, Señor. Si no llegara a ganar Trump, Padre, a usted no lo toma por sorpresa, pero le suplicamos shalom para Jerusalén, shalom para Israel, y su protección para el pueblo judío, Padre. En el nombre de Yeshua, su protección para todas las naciones, Padre. Para Estados Unidos, Israel y las naciones. Y Padre, también levantamos a Nicaragua, a Honduras y todo Centroamérica. Padre bendito, mire estas tormentas, estos ríos desbordados, la mar, Señor, el mar se ha salido, Señor. En varios lugares, en estos países,
Muchas personas damnificadas han perdido sus casas, Señor. Padre, por favor, envíe personas con agua, con alimento, con medicina, con ropa, con sábanas, Señor. Porque son muchos los damnificados que hay ahora mismo, Señor. Padre, sabemos de que todo lo que sucede en este mundo, estamos viendo terremotos, estamos viendo tornados, huracanes, incendios. Padre, todo esto es la consecuencia de haberlo sacado a usted de nuestras vidas, de nuestros matrimonios, de nuestras familias, de las escuelas, de haberlo sacado de nuestras ciudades, de nuestros países. Usted es un Dios justo y usted está obrando con justicia, porque tanta es la maldad, tanto se ha multiplicado el pecado, Padre, que estamos viviendo las consecuencias de haber desobedecido su palabra por tanto tiempo. Pero, Padre, confiamos en esa misericordia que es nueva cada mañana. Su palabra dice que para los que le aman a usted y guardan sus mandamientos, usted bendice hasta mil generaciones. Padre, por favor, ayúdenos a todos los que hemos venido a la obediencia de su Torá, y que sean muchos más los que también vengan a la obediencia de su Torá, Padre. Todas estas cosas las ponemos en sus manos, Abba Kadosh, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, amada familia, vamos entonces a comenzar con nuestro estudio de hoy. Vamos a hacer la braja, la bendición. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizvotav etzivanu la'asok bedibrei Torah, nevi'im ketuvim brit hadasha, b'shem Yeshua HaMashiach, amén y amén. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del Universo, que nos ha santificado con tus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos en las palabras de tu Torah, de los Nevi'im, de los Ketuvim y del Brit Hadasha, en el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos entonces a continuar con nuestro estudio de Primera de Samuel. Estamos, pues, estudiamos ya el libro de Josué, después estudiamos el libro de los jueces, y pues ya ahora ya estamos llegando, casi llegando a la mitad, todavía no, pero casi llegando a la mitad de el libro de Primera de Samuel. Y lo que hoy vamos a ver, pues, es una de las historias, ¿verdad?, muy, muy famosas. Desde niños en la escuela dominical aprendimos muy por encimita la historia del rey Saúl, ¿verdad? Aquí en esta foto es de lo que hoy vamos a estar estudiando, que es cuando Samuel, el profeta Samuel, los que vienen estudiando con nosotros se acordarán que parece que fue ayer que estudiamos la vida del profeta Samuel, que fue el último juez de Israel, ¿verdad? Y desde chiquito, ¿cómo estaba trabajando en el templo? Su mamá Ana oraba y lloraba por él y le dijo: si me das un niño, yo te lo voy a dar a tu servicio. Y bueno, aquí ya tenemos un profeta Samuel que ya ha pasado por muchas cosas, y ahora pues vamos a estar estudiando sobre cómo y cuándo es que Samuel unge al primer rey que tiene Israel. Sabemos que estuvo Melquisedec, pero Melquisedec, sabemos, es un rey diferente, es un prototipo de Yeshua. No sabemos nada de Melquisedec, excepto, ¿verdad?, que era el rey de Shalem, de Jerusalén, Salem, Shalem, Jerusalén, Jerusalén. Pero este rey Saúl viene a ser el primero. Pero antes de entrar a lo que es el capítulo 9, quiero nada más, así como para hacer una refrescada de memoria, ¿por qué Saúl se convierte en rey? ¿Qué es lo que estaba pasando? Entonces, en el capítulo 8, qué sé yo, se lo voy a leer aquí de la Biblia directamente para que usted se recuerde y podamos entrar en el contexto, porque hoy estudiamos el capítulo 9 y 10. Hoy estudiamos 9 y 10 con la ayuda del Eterno.
Dice, sucedió que cuando Samuel ya era anciano, designó a sus hijos por jueces sobre Israel. Y bueno, sabemos que tuvo dos hijos que estaban trabajando junto con él, pero sus dos hijos no hicieron lo que era correcto delante de los ojos del Señor. Y entonces el pueblo comienza a decir que ellos quieren un rey. El pueblo comienza a decir, queremos un rey, queremos un rey. Y entonces Yud-Heh-Vav-Heh les dice a través de Samuel, mire, ustedes quieren rey, ustedes dice, ese rey no va a ser bueno, y les da la lista de todas las cosas que les va a suceder si es que ellos en realidad quieren un rey, porque pues el Eterno tenía en su corazón a David y a Yeshua, sin duda, ¿verdad? Pero pues aquí el pueblo dice, no, es que queremos como todas las otras naciones, capítulo 7 y 8 de Primera de Samuel, queremos como todas las naciones tienen un rey, nosotros también queremos tener un rey. Y bueno, el padre les da allí un par de cosas que tienen ellos que pensar. Dice versículo 19 del capítulo 8, sin embargo el pueblo se negó a escuchar la voz de Samuel y dijeron, no, nosotros queremos tener un rey para que seamos también como todas las naciones y nos gobierne nuestro rey. Imagínense, una bofetada en la cara de Dios, porque el Eterno los había sacado de Egipto, se los está recordando, yo los saqué de Egipto, yo los cuidé, yo cuidé a sus padres, saqué agua de la roca, les di maná del cielo, les ayudé a que pelearan contra todos los cananeos, los filisteos, los ereseos, todos los que estaban allí, yo les ayudé, le ayudé a Moisés, después le ayudé a Josué, pudieron tomar la tierra, les dije que me levantaran el tabernáculo, yo vivía en medio de ustedes. Pero el pueblo estaba pidiendo un rey. Querían tener un rey, pero querían tener un rey. Como las naciones. Óigame, ahora que nosotros, ¿verdad?, estamos estudiando, quizás si hubiéramos estado en el tiempo ahí de Saúl, quizás hubiéramos sido uno de porque este era el pueblo de Israel pidiendo un rey. Pero ahora que nosotros lo leemos, pues decimos, ¿cómo si pues Elohim era un rey para ellos? Porque hay que acordarnos el contexto, hermanos, ¿qué era lo que hacía un rey en estos tiempos? Pues el rey era el que proveía, para el pueblo, se cercioraba que estuvieran equipados para la guerra, que hubiera paz, que hubieran trabajos, que hubiera alimento. O sea, trabajaban para el rey, pero el rey se ocupaba de que no les faltara nada. Entonces ellos aquí estaban muy mal, queriendo, pidiendo tener un rey. Y entonces dice, ya para terminar el capítulo 8, esto solo de contexto, dice, Samuel escuchó todas las palabras del pueblo y pues se las dijo al Eterno. Y el Eterno le dijo a Samuel, presta atención a su voz y constitúyeles un rey. Entonces Samuel dijo a los hombres de Israel, vaya cada uno a su ciudad. Entonces el Eterno prácticamente le dice a Samuel, Samuel, ellos no quieren hacer caso. Ya les di la lista de todo lo que les va a suceder si hay un rey, todo lo malo que les va a pasar. Pero quieren un rey a la fuerza. Samuel, tú ve y nombra un rey para ellos. Entonces, aquí mientras yo preparaba la lección para ahora, aquí yo, lo que yo entiendo, hermanos, es que está la voluntad perfecta y la voluntad permisiva del Eterno. En su voluntad perfecta, él no quería que Saúl fuera el rey. David, sin duda, y Yeshua ni se diga. Pero Saúl, no. Él quería a David y a Yeshua. Pero como el pueblo lo pidió, le dijo el Eterno, pues aquí tienen. Estados Unidos de América está pidiendo ahorita un rey, un presidente. Un rey equivale a un presidente porque es el que dirige, es la cabeza, el que dirige todo. Estados Unidos está votando. Estados Unidos votó, ya votó.
y ya dijo cuántos votos hay que quieren al señor Biden y cuántos quieren al presidente Trump. El pueblo está decidiendo. Esto que estamos leyendo aquí, el pueblo fue el que decidió y el Eterno se lo dio. Eso es lo que está sucediendo, exactamente lo mismo. No era la voluntad perfecta del Padre, fue su voluntad permisiva. Veremos lo que sucede en estas elecciones. Vamos a ver si sucede la voluntad perfecta o la voluntad permisiva. El pueblo ha votado. Vamos entonces a ver, porque el pueblo es el que prácticamente con su voto está pidiendo a quien quieren de gobernante. Bueno, ese es el contexto, ¿verdad? Para poder entrar a la historia de el rey Saúl, el primer rey de Israel. Vamos entonces a ver. Capítulo 9. Había un hombre de Benjamín, hombre poderoso y pudiente, cuyo nombre era Cis ben Abiel, hijo de Seror ben Becorad, hijo de Afía, también hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y apuesto, tanto que entre los hijos de Israel no había otro mejor que él. De los hombros arriba era más alto que cualquiera del pueblo. Fíjese bien que también preparando esta clase, yo nunca conecté Saúl. Saúl es el personaje del que estamos ahora ya entrando, el rey Saúl, el primer rey de Israel, y era de la tribu de Benjamín. Y pues conocemos a otro Saúl, Pablo de Tarso. Y su nombre pues era también Shaúl, ¿verdad? Y también de la tribu de Benjamín. Entonces, yo dije, wow, ¿será que hay una conexión entre este Saúl y el otro Saúl? Como que Pablo, que era su nombre Saúl, también de la tribu de Benjamín, quizás vino como a limpiar lo que este Saúl había hecho. Porque ya vamos a ver aquí el trabajo de este rey de Israel y pues es bastante diferente a lo del Pablo de Shaúl de Tarso, Pablo de Tarso de el Brit Hadashah. Pero muy interesante que los dos tienen el mismo nombre y que los dos sean de la tribu de Benjamín, israelitas de la tribu de Benjamín, y los dos en un puesto pudiente. Ok, entonces vamos al versículo 3. Y las asnas de Cis, el padre de Saúl, se habían perdido. Fíjese que habla de asnas, ¿ok? Asnas. Y las asnas de Cis, el padre de Saúl, se habían perdido. Por lo cual dijo Cis a su hijo Saúl, toma ahora contigo a uno de los criados, levántate y ve en busca de las asnas. Mire, aquí vamos a ver muchas similitudes, ¿ok? Cosas parecidas, pero muy diferentes al mismo tiempo. Muy parecidas y muy diferentes a lo que es Yeshua y el Ruach también. Aquí Saúl tiene que ir en busca de asnas. Yeshua va en busca de ovejas. Y el ayudante de Yeshua siempre fue el Ruach HaKodesh. Y aquí también se le llama al ayudante un criado para que lo ayude a encontrar las asnas. ¿Ok? Por eso le dije, parecido, pero diferente. Versículo 4. Entonces él pasó por la serranía de Efraín. Primer lugar que va Saúl es a la tierra de Efraín. Y atravesó la comarca de Salisa, pero no las halló a las asnas allí. Pasaron luego por la tierra de Saalim, tampoco, nada. Atravesaron la tierra de Benjamín y tampoco. Cuando llegaron a la tierra de Suf, Saúl dijo al joven que estaba con él, vamos a volvernos, no sea que mi padre se olvide de las asnas y comience a preocuparse por nosotros. O sea, mire, hay un padre
hay un hijo y hay un ayudante. O sea, no hay casualidad en estas historias y hay asnas que ir a buscar. Ve la similitud y la diferencia al mismo tiempo. Versículo 6. Pero él le respondió, ¿quién? El ayudante. Que viene a equivaler como el ruaj. Precisamente en esta ciudad hay un varón de Elohim que es varón insigne. ¿Qué significa insigne? Ahorita lo vamos a ver aquí mismo. Todas las cosas que él dice acontece. Ahí está. Eso es un varón insigne. Todas las cosas que él dice acontecen sin falta. Vamos pues allá. Quizás nos diga el camino por donde hemos de ir. Saúl respondió a su criado. Pero si vamos, ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado. No tenemos presente que llevar al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces el joven volvió a contestar a Saúl y dijo, he aquí tengo en mi poder la cuarta parte de un siclo de plata. Se lo daré al varón de Dios para que nos indique nuestro camino. Hermanos, todas estas son prácticas que en el pueblo de Israel hasta el día de ahora las tienen. O sea, Saúl iba a ir a donde el siervo de Elohim, donde Samuel, pero ellos sabían que no estaba bien llegar con las manos vacías a donde el siervo de él. Entonces Saúl se preocupa y dice, ¿pero qué vamos a llevarle? O sea, ¿vamos a ir a ver al siervo de Dios y no le vamos a llevar nada? Y entonces el ayudante le dice, no te preocupes, yo tengo una cuarta parte de un ciclo de plata. Mire, también, o sea, ese ciclo de plata, también lo vemos allá, no un ciclo, pero con Yeshua también vemos, ¿verdad? Lo que es el dinero también. Y entonces dices, y esto es lo que le vamos a dar al varón de Dios para que nos indique nuestro camino. ¿Que iban a comprar el favor? No. Es una cultura que para usted y para mí es diferente. Cuando nosotros comenzamos a estudiar todo lo que es de por ejemplo, de Grecia, de Mesopotamia, los reyes, hermanos, era algo cultural, sabido, entendido y o sea, se tenía que hacer así. No podían venir delante del siervo del Eterno y no traerle nada. Entonces, ahí el ayudante le salva porque le dice, no te preocupes, aquí tenemos algo y se lo vamos a dar. Y así el varón de Elohim que nos indique nuestro camino. Versículo 9. Una palabra que para nosotros ha sido muy chocante, pero es porque también quizás nos ha faltado leer un poco más y estudiar más. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Elohim decía así, vamos al vidente. Y para nosotros videntes son la gente, ¿verdad?, que lo usan ahora esa palabra para la magia, la brujería, el horóscopo, las cartas, que tenían las cartas, las manos y todo eso. Se le llaman videntes, y esa palabra nunca se les tuvo que haber dado a ellos, sino que se debió haber quedado en medio del pueblo de Israel. Dice, vamos al vidente, porque al profeta de hoy, antiguamente se lo llamaba vidente. Fíjense que ese es el versículo 9. Entonces nosotros aprendemos cosas, desaprendemos cosas, y aprendemos cosas que son necesarias. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo se le llamaba al profeta? Pues exactamente, vidente. Versículo 10, dijo entonces Saúl a su criado, bien dicho, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios, o sea, Samuel. Subiendo ellos por la cuesta de la ciudad, hallaron unas jóvenes que salían por agua. Mire, lo mismo que vemos ahí en el pozo también, con Jacob, Raquel, me recuerda a la samaritana. Es que hay demasiadas similitudes en estas historias, hermanos, que nosotros no hemos estudiado con cautela. Entonces dice que estaban unas jóvenes, salían por agua, y pues le preguntaron, ¿está por aquí el vidente? Y ellas respondieron diciendo, sí, helo allí delante de ti, ahora apresúrate. Pues precisamente ha venido a la ciudad porque el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. ¿Qué es lo que está relatando ahí?
¿De quién, a quién buscaban? Pues a Samuel. ¿Quién era Samuel? El sacerdote, el último juez de Israel. ¿Y qué era lo que entonces estaban diciendo ellas? Estaba a punto de hacer el sacrificio. ¿Por qué? Porque los sacrificios, los corbanot, se hacían 3 veces al día. En el lugar alto, ¿qué es? Pues en ese tiempo todavía estaba el Mishkan, el tabernáculo de reunión. Todavía no se construía el templo, pero estaba el tabernáculo de reunión, el Mishkan. Y pues estaba el altar para hacer los sacrificios. Entonces estas cosas ustedes y yo las tenemos que ir aprendiendo a conectar. El sacrificio en el lugar alto era el Mishkan, el tabernáculo de reunión, el altar para los korbanot. O sea que esto, la ley siempre siguió, siempre, nunca se detuvo lo establecido por el Elohim, la Torah. Versículo 13, al entrar en la ciudad, buscadlo antes que suba al lugar alto a comer. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan lo que hemos estudiado Torah, que de lo que el pueblo traía para los sacrificios del Eterno, para los korbanot, pues de eso vivían los sacerdotes. Entonces Samuel iba a ir a hacer el korbanot, el sacrificio, pero también dice apúrense antes de que suba al lugar alto a comer, porque él hacía el sacrificio y también él tenía derecho de comer de lo que se le llevaba a la casa de Elohim. Dice, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es que bendice el sacrificio. O sea, mientras no se hacía ese sacrificio, no podían comer, ni él, dice, y después de él comen los invitados. ¡Wow! Cosas que se han perdido, hermanos. Poco a poco hemos perdido porque no hemos estudiado. Me encanta este versículo, dice, al entrar en la ciudad buscadlo antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio, el korbanot, y después comen los invitados, hasta después del sacrificio. ¡Wow! Ahora pues subid, porque enseguida lo hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando llegaron al centro de la ciudad, he aquí Samuel salía hacia ellos para subir al lugar alto. O sea, eso era allí el altar en el Mishkan. Sí, Mishkan. Tabernáculo de reunión. Y un día antes que Saúl llegara, el Eterno le había revelado al oído de Samuel, diciendo, mañana a esta hora te enviaré un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Él librará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he visto a mi pueblo y su clamor ha llegado hasta mí. Ahí me quiero detener un momentito, amados hermanos y amigos, perdón. Porque recordemos, este rey Saúl, el primer rey ungido de Israel, no era la voluntad perfecta, sino la voluntad permisiva. Y me sorprende las palabras como el Eterno habla sobre él aquí en el versículo 16. Primero se lo profetizó a el sacerdote, a Samuel. Samuel era el que estaba a la cabeza hasta ese momento, él era el sacerdote. Y le profetizó y le dijo, mañana te va a venir un varón de la tribu de Benjamín. Yo te lo voy a enviar. Tú, Samuel, sumo sacerdote Samuel, tú vas a ungir a este varón de la tribu de Benjamín. Lo vas a ungir por príncipe sobre mi pueblo Israel. ¡Wow! Aunque no era la perfecta voluntad de Abba, aunque él le dijo al pueblo a través del mismo sumo sacerdote, del sacerdote Samuel, perdón, que era el juez de Israel, no lo hagan. Si usted no se acuerda, vaya y lea otra vez el capítulo 7 y 8. Todo lo que el padre les advierte que iba a pasar, si ellos de verdad querían un rey, como todas las naciones tenían un rey,
Entonces, pero aquí el padre le está diciendo, lo vas a ungir como príncipe sobre mi pueblo Israel. Y mira, además que lo va a ungir, le dice, y él librará a mi pueblo de la mano de los filisteos. ¡Wow! Aunque no era la voluntad perfecta de él, lo iba a usar. Y aunque el pueblo estaba pidiendo al rey equivocado, en el tiempo equivocado, de todas maneras el padre dice, lo voy a utilizar para que libre a mi pueblo de los filisteos. Yo la verdad no entiendo el amor de Elohim. No entiendo por qué. Era como para que dijera que le vaya mal en este momento. Sabemos que le va muy mal a Israel después, ¿verdad? Ya vamos a ir viendo las cosas que hace Saúl. Pero aquí vemos la gran misericordia del Eterno. Dice, porque yo he visto a mi pueblo y su clamor ha llegado hasta mí. ¿Cuál era el clamor? Queremos rey. ¿Qué le dijo el Eterno? No, no, no le va a ir bien. No, pero es que queremos como las naciones. Vaya, pues tenga. Y en mi misericordia yo lo voy a poner a él para que él los ayude a ustedes. Es un poquito que vemos del presidente Trump, o quizás lo veamos... o lo hemos visto antes, John. Dios no permita que quede Biden, ¿verdad? Pero, o sea, que es que la misericordia del Eterno para con su pueblo, a pesar de que nosotros, hermanos, somos gente cabeza dura, dice la Biblia, gente de dura cerviz nos llama el Eterno a nosotros. La misericordia de Él siempre con nosotros. Y aquí lo vemos en ese en el versículo 16 más que claro. Seguimos, versículo 17. Cuando Samuel vio a Saúl, Yireh-Baveh le dijo, he aquí el varón de quien te hablé. Este regirá a mi pueblo. ¡Wow! El pueblo lo quiso, el pueblo lo pidió, como quien dice, el pueblo votó, y Dios se lo dio. Este es el que quieren que les rija, ok. Les va a ayudar, pero ya van a ver también todo lo que viene. Versículo 18, el que tenga oídos, oiga. Versículo 18, y Saúl alcanzó a Samuel en medio de la puerta y le dijo, te ruego que me digas dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl y dijo, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y comed hoy conmigo. Por la mañana te despediré y te declararé todo lo que hay en tu corazón. ¡Wow! Un profeta del Eterno le dice, yo te voy a decir lo que hay en tu corazón, porque el Eterno le muestra a los que Él le quiere mostrar, a sus hijos, a sus siervos. Versículo 20, en cuanto a las asnas que se te perdieron hace 3 días, fíjese, al rey Saúl, al papá del rey Saúl, no se le perdieron ovejas, sino que asnas. ¿Y cuándo dice? Hace 3 días. 3 días estuvo Yeshua también enterrado, no lo olvidemos. Dice, no tengas cuidado de ellas porque han sido halladas. ¡Wow! Además, ¿para quién es todo lo deseable de Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Imagínese, dice, todo lo bueno para Israel es también para ti y para la casa de tu padre. Lo mismo que Yireh-Baveh, nuestro padre, Yeshua, representado aquí también un poquito en Saúl, ¿verdad? Y todo Israel, todos nosotros. Seguimos, versículo 21. Entonces Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo benjamita de una de las tribus más pequeñas de Israel? ¿De dónde nació Yeshua? De uno de los lugares más pequeños también de Israel. Y dice, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me hablas conforme a esta palabra? Entonces Samuel asió a Saúl y a su criado y los introdujo en la sala y les dio lugar en donde los sentó, a la cabecera de los convidados, los cuales eran unos 30. 30, otro número, ¿verdad? 3, 30, recordemos todas estas cosas con significado, hermanos. Dice, los cuales eran unos 30 hombres. Y Samuel dijo al cocinero, trae la porción que te di, de la cual te dije, ponla aparte.
Entonces el cocinero alzó una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la colocó delante de Saúl. Y él dijo, he aquí lo que estaba reservado. Ponlo delante de ti y come, pues fue guardada para ti hasta el momento señalado. Hermanos, es que esto está tan parecido a todo lo de Yeshua, también increíble. Cuando dije, he invitado al pueblo. Y aquel día Saúl comió con Samuel. Y cuando bajaron del lugar alto a la ciudad, habló con Saúl en el terrado. Y madrugaron. Y aconteció que al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl en el terrado diciendo, levántate y te despediré. Entonces Saúl se levantó y salieron ambos, él y Samuel. Y cuando bajaban al extremo de la ciudad, Samuel le dijo a Saúl, o sea, el sacerdote al que estaba a punto de ser rey, dile al muchacho que pase delante de nosotros. Como quien dice, el rúa que dirige va delante de nosotros. Y él pasó delante. Pero tú espera un poco para que te haga oír palabra de Dios. Capítulo 10. Dice aquí así, capítulo 10. Y tomó Samuel la redoma de aceite y la derramó sobre la cabeza de él y lo besó y le dijo, he aquí que el Eterno te ha ungido para ser príncipe sobre su heredad. Ahí lo unge con aceite, por eso nosotros ungimos con aceite también. Versículo 2, al alejarte hoy de mí, mire lo que le dijo, hallarás dos hombres, junto al sepulcro de Raquel en el límite de Benjamín. Usted sabe de que fuimos a donde está enterrada Raquel. Desde estos tiempos es increíble todo esto, hermanos, al leerlo. Y también dice que está en el límite de la tierra de Benjamín, en Celsa. Los cuales te dirán, las asnas que había salido a buscar han sido halladas. Wow, asnas, no ovejas, ¿ok? Pero he aquí que tu padre ha olvidado el asunto de las asnas y está intranquilo por ustedes diciendo, ¿qué haré en cuanto a mi hijo? Luego pasarás más adelante y llegarás a la encina de Tabor y allí te saldrán al encuentro tres hombres. Usted está viendo toda la numerología aquí. Tres hombres que suben a Elohim en Betel, que es Bet, casa, el de Elohim, que es Betel, casa de Elohim. Uno llevando tres cabritos, otro llevando tres tortas y el otro llevando un odre de vino. Hermanos, todos son elementos que ustedes y yo estamos familiarizados. Las tortas de pan, el vino, los cabritos, ¿cuántos eran? Tres. ¿En dónde? En la casa de Dios, Betel, la casa de Elohim. ¿Cuántos hombres? Tres. ¿Cuántas tortas? Tres. ¿Cuatro cabritos? Tres. ¿Y qué llevaban para tomar? Vino. ¡Wow! Increíble. Dice el versículo 4, y ellos te saludarán y te darán dos panes que recibirás de sus manos. Después de esto, llegarás al collado de Elohim, donde hay una guarnición de filisteos. Cuando entres en la ciudad, encontrarás ahí un grupo de profetas que bajan del alto, precedidos de salterios, panderos, flautas y cítaras, y ellos profetizando. Entonces, el rúa de Elohim vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. ¡Wow! Un rey que no era la voluntad perfecta de Elohim, un rey que había sido pedido por Israel con un corazón no correcto porque querían parecerse a las naciones. Y miren todo lo que el Eterno hace aquí. A mí me deja anonadada ver esta misericordia del Eterno. La verdad es que, wow, sus misericordias son nuevas cada mañana
y no las podemos entender. Su amor, su gracia, su misericordia, no lo podemos entender. Imagínese lo primero que también me llama la atención, el versículo 5, que le dice que después de que se encuentra con estos tres hombres que traen los tres cabritos, los tres pedazos de pan, el vino, le dice, vas a ir al collado de Dios y mira con lo que se iba a encontrar. Allí hay una guarnición de filisteos. Aquí me admira Saúl, porque le hubiera dicho, ah, no, no, acuérdense que son los filisteos, los gigantes. ¿Qué hacían los gigantes? Querían matar a los israelitas. Ya habían tenido problemas con el arca. Versículos, creo, 5, capítulos 5 y 6. Problemas con el arca. Y lo que le dice es que va a haber una guarnición de filisteos. Era para que Saúl dijera, no, ahí no me meto, porque ahí hay gigantes y me van a matar. Pero no, Saúl no se fijó en los gigantes. Él solo obedeció. Que el Eterno nos ayude a nosotros. Dice, a ser así, obedientes. Dice, y cuando entres en la ciudad, va a haber ahí un grupo de profetas que están bajando de lo alto. Y mire, dice, precedidos por salterios, panderos, flautas y cítaras, y ellos profetizando. Hay congregaciones que es prohibido tener aparatos así como panderos y todo eso. Esto es bíblico. Y porque dice salterios, panderos, flautas y cítaras, y dice que ellos estaban iban a estar profetizando, y que el Ruá de Elohim iba a venir sobre este nuevo rey ungido, Saúl, y iba a venir, dice el Espíritu, con fuerza, y él iba a comenzar a profetizar también, igual que todos los profetas que estaban allí en ese momento. Y le dice, y serás cambiado en otro hombre. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, somos transformados. Seguimos siendo este carácter, esta carne, sí, pero hermanos, no podemos negar también que somos transformados. Ya no vemos las cosas igual. Ya no podemos llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hay una transformación cuando viene el Ruach HaKodesh sobre nosotros. Hay una transformación en la manera que pensamos, que hablamos, que miramos, que escuchamos, que sentimos. En todo hay una transformación. Y aquí se le dijo al rey Saúl, cuando venga el Espíritu de Dios sobre ti, va a venir con poder y vas a profetizar y vas a ser cambiado en otro hombre. Quiere el Eterno que suceda así con nosotros y con nuestras generaciones, ser nosotros transformados. Aleluya. Seguimos adelante. Cuando te sobrevengan estas señales, haz lo que te venga a mano, porque Elohim está contigo. ¡Qué hermoso! Y yo te recuerdo, Elohim está contigo, hermano y hermana, que estás viendo esta enseñanza. Luego dice, bajarás delante de mí a Gilgal, pues yo también bajaré a tu encuentro para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas pacíficas, o sea, corbanot de shalom. No podían ellos dejar de traerle algo al Eterno, y ahora nosotros no le queremos traer nada al Eterno. No queremos traerle nada. Y aquí, después de todo esto, le dice, luego vas a venir a Gilgal, porque yo, le dijo Samuel, el sacerdote Samuel, le dice al rey Saúl, yo también voy a ir contigo porque hay que ofrecer holocaustos y hay que sacrificar ofrendas de shalom. Que no se nos olvide darle al Eterno lo que es del Eterno, amados hermanos y amigos. Dice, espera 7 días hasta que yo vaya a ti y te indique lo que has de hacer. Obediencia. Un humano le estaba diciendo a otro humano qué hacer, pero no había la actitud de, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Hermanos, nos hace falta volver exactamente a este modelo bíblico, donde en humildad podemos someternos, hermanos, a las autoridades. Versículo 9, a las políticas, a las de familia, la casa, el trabajo, y también a las eclesiásticas. Y sucedió que al volver él las espaldas para alejarse de Samuel, Elohim cambió el corazón, le cambió el corazón, y todas esas señales ocurrieron en aquel mismo día. Claro, ¿qué hizo Saúl? Obedeció. ¿Cuál fue el resultado? El Eterno le cambió el corazón. ¿Por qué? Porque obedeció.
¿Era la perfecta voluntad que Saúl fuera el rey? No. Pero el Eterno siempre en su misericordia usa todo para bien. Versículo 10. Y cuando llegaron a Ramá, he aquí que la compañía de profetas salió a su encuentro. Y el Rúa de Elohim se apoderó de él y profetizó entre ellos. Se cumplió todo tal cual se lo había dicho el sacerdote. Y sucedió que cuando todos los que lo conocían anteriormente vieron que ahora profetizaba con los profetas, los del pueblo se decían unos a otros: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿He aquí también Saúl es profeta entre los profetas? Y un hombre de ahí respondió y dijo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se tornó en refrán: también Saúl entre los profetas. Hasta el día de ahora cesó de profetizar, y llegando al lugar alto, el tío de Saúl le dijo a él y a su criado: ¿a dónde fuisteis? Y él respondió: a buscar las asnas. Esa es la diferencia, ¿verdad? No ovejas, sino asnas. Y como vimos que no aparecían, acudimos ante Samuel, el sacerdote. Y dijo el tío de Saúl: te ruego que me declares lo que os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío: nos dijo claramente que las asnas habían sido halladas, pero nada dijo en lo concerniente a lo que le había dicho Samuel sobre el reinado. Se quedó callado, no le dijo nada al tío de que lo habían ungido como rey de Israel. Imagínense, vaya secreto para guardarse, ay, ay, ay. Entonces Samuel convocó al pueblo delante del Eterno en Mizpa y dijo a los hijos de Israel: así dice Yud-Heh-Vav-Heh, Elohim de Israel: yo hice subir a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os oprimían. Pero hoy vosotros habéis rechazado a vuestro Elohim, el cual os salva de todas vuestras desgracias y angustias, y le habéis dicho: no haya rey sobre nosotros. Este es el recordatorio, bien abreviado, el versículo 19, de lo que les venía yo diciendo. No era la voluntad del Padre. Entonces, el sacerdote, él tiene que hacer el trabajo que agrada al Eterno, no a la gente. Imagínense la gente cómo lo habrán visto al sacerdote Samuel. Hoy en día le llamarían: ay, nos está restregando en la cara. Pero si el Eterno lo dice, y si es su palabra, y es para obedecer al Eterno, pues hay que obedecer al Eterno, y hay que quedar bien con el Eterno antes de quedar bien con los hombres. Y Samuel lo hizo, lo ungió. ¿Por qué? Porque el Eterno le dijo: úngelo. Él va a salvar a mi pueblo de los filisteos. Pero el detalle importante, que no era la perfecta voluntad. Volvamos a leer el versículo 19. Dice: pero hoy ustedes han rechazado a vuestro Elohim. ¿Por qué? Porque él es el rey, pero el pueblo quería otro rey. La voluntad perfecta del Padre es que Israel lo tuviera a él como rey. Israel no lo quiso a Elohim como rey, quería un rey como todas las naciones paganas. Les dijo: bueno, aquí está su rey, solamente recuerden que ustedes con esta actitud, con esa petición, lo que han hecho, han rechazado a vuestro Elohim, al Elohim que les ha salvado a ustedes de toda desgracia y angustia. Pero ustedes lo que dijeron es: no queremos que haya un rey sobre nosotros. Hermanos, vamos a discernir lo que es la perfecta voluntad de Abba y lo que es la permisiva. Dice: ahora pues, preséntense ustedes delante de Yud-Heh-Vav-Heh por vuestras tribus y vuestras millares. O sea, cada uno de ustedes, sus tribus, preséntense ahora delante de él. Y Samuel hizo acercar a todas las tribus de Israel, y fue designada la tribu de Benjamín. Luego hizo acercarse a la tribu de Benjamín por sus familias, y fue designada la familia de Matri, y de ella fue designado Saúl, Ben-Cis. ¿Qué quiere decir Ben? Hijo.
Bar y Ben es hijo, ¿ok? Las dos palabras. Ben Cis. Pero cuando lo buscaron, no lo hallaron a Saúl. Estaba ahí. Samuel le dijo, trae a todas las tribus, cada una de ellas por su, con sus familias. Y pues sabían de que había caído, ¿verdad? Sobre Saúl, que fuera el rey. Así lo decidió el Eterno, porque el pueblo le pidió uno. Y lo estaban buscando. ¿Dónde estaba Saúl? Versículo 22. Entonces le consultaron a Yurjebabjei otra vez. Y le dijeron, ¿ha venido ya aquí este varón, o sea, Saúl? Y respondió Yurjebabjei, helo ahí, escondido entre el bagaje. El nuevo rey, ungido, escogido por Dios, ¿pero por qué? Porque eso era lo que la gente quería. Una cosa es cuando Dios pone sin que la gente le pida, a este queremos, a este, a este, a este. Y otra cosa es que Dios ponga a quien Él quiere poner. Hay gente, yo siempre lo he dicho y lo he visto a través de mis 40 años de caminar en este camino. 40 años de caminar en este camino tengo. Sin contar los añitos que fui católica, ¿verdad? Están los puestos por Dios y están los elegidos por los hombres. Y respondió Yurjebabjei, ahí está, escondido entre el bagaje. Ahí estaba el nuevo rey, el que el pueblo había pedido. ¿Y qué hizo el pueblo? Corrieron y lo sacaron de ahí. Y cuando se presentó en medio del pueblo, se vio que desde sus hombros hacia arriba era el más alto que todo el pueblo. O sea, bueno a los ojos de la gente. Pero dice la palabra, pero el Eterno no ve como miran los humanos. Él ve el corazón y el pensamiento. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Yud-Hei-Bab-Hei? Claro, el Eterno fue quien lo eligió, pero porque el pueblo quería un rey como las naciones. ¿Ve la diferencia? ¿Quién lo eligió? El Eterno. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba pidiendo un rey para que ellos se parecieran a los paganos, a los goyim, a las naciones. Y el pueblo, con todo lo que el Eterno les venía hablando y expresando, mire qué dura la cerviz de ellos. Cuando Samuel el sacerdote les dice, ¿habéis visto al que ha elegido Yud-Hei-Bab-Hei? En todo el pueblo no hay como él. El primero, ser elegido rey. Entonces el pueblo exclamó con alegría y dijo, ¡viva el rey! ¡Wow! No entendió Israel. No entendió Israel que no era la perfecta voluntad del Padre. El único motivo por el cual el Padre les estaba eligiendo esa persona, este varón, para que les dirigiera, es porque el corazón endurecido y desobediente de ellos estaba clamando por un rey. Estados Unidos de América está pasando algo, pero tan parecido a lo que estamos estudiando justamente esta noche. Estados Unidos quiere un dirigente y estamos viendo por los números que la mayor parte del pueblo de Estados Unidos no quiere un dirigente que haga la voluntad de Dios. Quiera el Padre que no nos dé a un dirigente que no haga la voluntad de Él, pero si llegara a ser su voluntad, hermanos, es mejor que estemos preparados, porque el Padre puede hacerlo solo para complacer el corazón endurecido de los hombres. Y el pueblo hasta festejó, exclamó con alegría, qué ceguera espiritual, qué ceguera, qué falta de entendimiento, por favor. Es que es lo mismo que estamos viviendo ahorita en Estados Unidos. ¡Viva el rey! ¡Viva el señor Biden! Dicen. Cuando está en todo en contra de lo que la Biblia establece. Quiere el Eterno en su misericordia que no nos ponga como rey a Biden. Y mire, y si llegara a quedar, ¿cuántos van a celebrar como estos aquí con alegría diciendo que viva Biden? Que el Eterno tenga rajem y no lo permita.
pero se haga su santa y bendita voluntad y no la nuestra. De todas maneras, ¿verdad? Si gana Trump, pues van a hacer relajo todos los demócratas. Y si ganan los demócratas, pues también nos vamos a pique. O sea, yo no sé, esa es mi opinión. Yo soy humano y yo puedo estar muy equivocada, pero yo veo que la cosa se viene mal de una o de otra manera, pero que el Santo de Israel en su misericordia, ¿verdad?, nos ayude y nos alargue más el tiempo en esta nación con shalom y que no nos convirtamos como los pobres países de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba. Quiere el Padre en su misericordia que nos entremos a eso. Pero bueno, versículo 25, luego Samuel habló al pueblo las ordenanzas del reino. En otras versiones dice que Samuel, el sacerdote, le dijo al pueblo cuáles eran las reglas para ahora tratar al rey, porque era primer rey sobre Israel, y lo escribió en el rollo, en un sefer, y lo presentó delante del Eterno, ¿ok? Después Samuel despidió a todo el pueblo, cada uno a su casa. Y Saúl fue también a su casa en Gabaa, y con él fueron los hombres de valor cuyos corazones había tocado el ojín. Eso es lo que yo digo, Padre bendito. Es que no lo comprendo. Aunque no era su perfecta voluntad, aún así puso hombres, y esos hombres, el Eterno les tocó el corazón para que estuvieran ahí con Saúl, para ayudar a su pueblo. ¿Cuánto amor tiene el Eterno por Israel? No hay palabras, no hay palabras. Pero alguno de los hijos de Belial, ¿qué es Belial? Pues del malo, el enemigo, los enemigos. Dice, pero alguno de los hijos de Belial, quiero ver si en otros dice inicuos, ¿verdad? Dice, dijeron, ¿qué? ¿Este es el que nos va a salvar? O sea, lo habían pedido ellos mismos. El padre ahora les pone ahí a Saúl, que no era su perfecta voluntad, pero el padre se los pone porque ellos lo piden. Entonces, y ahora cuestionan, ¿qué? ¿Este es el que nos va a salvar? Siempre hay personas así en toda congregación. Y dice, y lo menospreciaron. Fue puesto por Elohim, porque ellos mismos se lo pidieron, aunque Elohim les dijo que no, pero ellos querían rey. Elohim escoge a Saúl, y aquí habían unos hijos de Belial que siempre están en contra de las personas que el padre pone. Dice, y lo menospreciaron. Y no le llevaron presente alguno, pero él disimuló. Mira, hermanos, esto de llevar presentes, eso es algo que ustedes y a mí nos cuesta entender, pero es algo que siempre ha sido así. Cuando estudiamos todos los reinos antiguos, lo vemos por todas partes, de llevar presentes a los que están en el puesto de líderes. Reyes, cabezas, sacerdotes, de llevarles presentes. Entonces, como el pueblo entendía la cultura muy bien, pero ¿quiénes fueron los que tuvieron esa actitud de no darle nada a su nuevo dirigente? ¿Qué dice el versículo 27? Esa es la actitud de los hijos de Belial, gente malagradecida, gente ingrata, gente dura, que no quiso recibir a su nuevo rey. Lo menospreciaron. Y no solo lo menospreciaron, le dijeron, eres rey. La costumbre es darle regalo al rey para mostrarle, ¿verdad?, que estamos sometidos. Pues no, no le vamos a dar ningún presente. Así se manejan los hijos de Belial con ese tipo de actitud. Pero el rey Saúl dice, él disimuló. O sea, él no se quejó, no les dijo por qué no me están dando algo, sino que simplemente dice, él se hizo el disimulado, como que no entendía el menosprecio que le estaban dando. Y así hay muchos líderes que saben que lo menosprecian, pero se hacen de la vista gorda y solamente oran que el Padre bendiga al que los menosprecia, que el Padre bendiga al que los trata diferente. Ese debe de ser el corazón de todo siervo de Elohim. Pero bueno, vamos a terminar con una oración en este momento. Espero que estos dos capítulos, ¿verdad?, nos hayamos aprendido un poquito más. Ya casi entramos a la vida de David. Ya casi estamos ahí.
Padre, te damos gracias, amado Rey, por habernos permitido, Señor, leer estos dos capítulos, capítulo 9 y 10 de Primera de Samuel. Gracias por todo lo que hemos aprendido, Padre. Siempre es la oración que tu palabra nos convicte para que pueda producir un cambio en nuestra manera de hablar, de sentir, de mirar, de escuchar, en nuestro comportamiento, Padre. Por favor, ayúdenos, Rey precioso, para que lo aprendido no sea solo como dice su palabra. Usted no quiere gente que oiga su palabra, sino gente que obedezca. Y usted dice que su palabra es buena para aprender, pero también para redarguirnos, o sea, para corregirnos. Padre, permita que su palabra nos corrija en las áreas que usted, que es nuestro Padre, sabe que debemos de ser corregidos. Y quite de nosotros todo orgullo, soberbia y desobediencia. Y que no nos enfrentemos diciendo, yo no lo voy a hacer. Que lo diga Elohim, pero no lo voy a hacer. Padre, por favor, que no haya nadie con esa actitud en medio de nosotros. Ayude a Estados Unidos de América, Padre, porque esa es la actitud que está en este pueblo, Señor. Que no quieren escuchar los dichos de su boca, que no quieren doblegarse, Señor. Hay mucho orgullo, soberbia y desobediencia en Estados Unidos de América, Padre. Le pedimos perdón por cada uno de ellos, por nuestros pecados, por los de nuestros familiares y por todo Estados Unidos de América, Padre. Ese menosprecio que le han hecho al presidente Trump, Padre. Ese menosprecio, Señor, que le han hecho. Padre, el presidente no debe de ser una persona que nos caiga bien, sino un líder que pueda liderar. Y más si ese líder está poniéndole valor a lo que su palabra dice. Perdónenos a todos nosotros aquí en Estados Unidos de América por tratar con menosprecio, Padre, a alguien que usted permitió llegara a la presidencia y que ha hecho tanto por el pueblo de Israel y por los judíos, Padre. Te pedimos, Rajem, por toda la nación, por todos nosotros que vivimos en Estados Unidos de América, Padre, en el nombre de Yeshua, mi Rey, en el nombre de Yeshua. Y ahora, Padre, vamos a decir el Shema, como usted nos ha ordenado que lo debemos de hacer al acostarnos y al levantarnos. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y amarás a Adonai tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente en ti mi corazón está confiado. Beshem Yeshua Hamashiach Sa'ar Shalom. Amén ve amén. Bueno, amigos y hermanos, que el Santo de Israel nos bendiga, nos guarde, y que su misericordia sea sobre nosotros. Me despido de ustedes mostrándoles las fotos de una asna, que era lo que salió a buscar el rey Saúl por orden de su padre, y la foto de una oveja. Muy parecidas, pero no iguales. Que el Padre nos ayude a ser ovejas y no asnas, y que nosotros podamos reconocer los que se comportan como asnas y los que se comportan como ovejas. Que nuestro Abba tenga Rajem de Estados Unidos, de América y de toda la casa de Israel y de toda la casa de Judá, de las ovejas perdidas de la casa de Israel, en las cuales están muchos de nuestros familiares. En el nombre de Yeshua, que seamos ovejas. Amén y amén. Laila Tov, Shalom. Thank you.